agradecerlos por la organización, porque realmente todo esto lo estamos disfrutando y estamos compartiendo por iniciativa y por la organización del Partido Demócrata Progresista y por su presidente, Rafael Filisola. Así que realmente muy agradecido por esta oportunidad fantástica de poder escuchar de personas tan autorizadas la experiencia que han tenido, sobre todo en materia de alianzas, de coaliciones. Yo voy a empezar con la parte final de Alejandro de Chile, que nos decía que no se puede gobernar sin coaliciones hoy en día, y que los que tienen problemas de gobernabilidad precisamente son los partidos. Y digo, voy a empezar con esto porque es la realidad que estamos viviendo en el Paraguay en este momento. Ayer estuvimos por Itapúa, por Encarnación, y estuvimos haciendo varias visitas a los medios y nos preguntaban de toda esta campaña que está montada desde el partido de gobierno en cuestionar a la alianza en varios aspectos, ¿verdad? La campaña que lo que busca es generar temor, evidentemente. Y poniendo en duda la capacidad que pueda tener la alianza de poder gobernar, de poder tener gobernabilidad en la gestión, porque dicen que nuestras diferencias harían imposible precisamente una gestión con gobernabilidad. Y yo les decía que, sin embargo, donde vemos con mucha preocupación la gobernabilidad es precisamente la propuesta del partido de gobierno, porque ahí lo que vemos es que inclusive quienes integran las mismas listas de senadores hoy están en un gran debate de quién tiene que renunciar, de quién se tiene que ir, subir, bajar. Es decir, en realidad los que tienen dificultades de entendimiento son ellos. Nosotros no tenemos ningún problema de entendimiento. Al contrario, estamos construyendo sobre la experiencia, sobre la vivencia muy rica que hemos tenido en el 2008, porque yo siempre digo, al Paraguay hay que entenderlo con su historia. Nosotros venimos en un país muy diferente posiblemente al común de los países. Tenemos una historia muy particular. Más de 60 años de un modelo instalado de manera ininterrumpida. Yo, así de buenas a primeras, se me ocurre México parecido, pero no son muchos los países que tienen esas características, que cae la dictadura y siguen gobernando incluso el mismo partido de la dictadura. Entonces hay un modelo que se mantiene por más de 60 años. Esa es la realidad del Paraguay de hoy, y todo este desafío que tenemos hoy lo tenemos que entender en esa visión. Entonces, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos aglutina? ¿Por qué estamos hoy todos los sectores democráticos del Paraguay, absolutamente todos, incluyendo a una franja, acá están en la primera línea, la franja colorada, que pertenecen y que vienen del Partido Colorado y que integran nuestra alianza? ¿Por qué estamos unidos todos y con un propósito muy claro? La necesidad de unirnos, porque no podemos permitir 5 años más de este modelo que está instalado en el Paraguay. Y juntos, y lo hemos visto, como se ha dicho muy bien, deciré, juntos somos mayoría. En todas las elecciones juntos somos mayoría. Y en el 2013 nos presentamos divididos y perdimos las elecciones. Hoy estamos convencidos que esta alianza, que decía yo, lo tenemos que entender de acuerdo a nuestra historia. Este es un país bipartidista. Hasta hace 15, 20 años que se fue, surgieron movimientos, partidos, y bueno, la primera experiencia de alianza fue el 2008. La primera experiencia. Y hoy tenemos la posibilidad de construir esta alianza con todo lo que significó, con lo bueno y también con aquellos aspectos que han significado para nosotros
aspectos negativos, aspectos positivos. Juntos hemos ganado, hemos gestionado, hemos logrado resultados en la gestión de gobierno muy positivos y no hemos terminado bien. Y bueno, hoy con toda esa experiencia podemos decir que estamos construyendo una alianza sólida, fuerte y que sienta justamente sus raíces en esa experiencia. Hoy estamos unidos para ganar, pero estamos trabajando en primer lugar en un proyecto común. Estamos discutiendo antes de ser gobierno qué es lo que vamos a hacer desde el gobierno, cuáles serán las políticas públicas. Y quiero decir que tenemos en realidad grandes coincidencias y las coincidencias son inmensamente mayores que nuestras diferencias. Así que no vemos absolutamente como un problema, al contrario, como una oportunidad. Y estamos hablando de la gestión del gobierno, de la participación en la gestión del gobierno. Y estamos hablando, y por eso es muy importante lo que venimos a escuchar hoy, de todas estas experiencias, estamos hablando también de mecanismos de debate, de análisis y de toma de decisiones, que son fundamentales para que esa alianza pueda efectivamente tener una unidad de acción, sobre todo desde la gestión, que es un desafío fundamental. Entonces, a mí me pareció que Luis Ayala bajó así cuestiones así contundentes y firmes que describe exactamente la problemática de la democracia y que de alguna manera refiere a temas que son muy actuales para el Paraguay. Me voy a referir, si usted me permite, siguiendo un poco los aspectos que usted refería, que me pareció fantástico. En primer lugar, de que estamos hablando de la construcción de una democracia con prosperidad. De eso se trata una democracia, sino evidentemente no se trata solamente de elegir autoridades por el voto de los ciudadanos. Inclusivo, estable, decía, pacífico, porque queremos vivir en paz, encontrar el desarrollo en nuestra patria en un ambiente pacífico. Y decía dos cuestiones al final que me parecen el gran desafío y el salto que tiene que dar el Paraguay. Decía, respetuoso de la ley, y dice, libre de corrupción. Y creo que el gran salto del Paraguay pasa por estas dos cuestiones fundamentales a los que lo demás está supeditado. La prosperidad, la relación de una convivencia pacífica, y eso solamente se logra por el camino de la ley y por el camino de la Constitución. Y es el gran debate que tenemos hoy en el Paraguay, los grandes problemas del Paraguay. Las grandes crisis políticas fueron precisamente por problemas de institucionalidad, por atropellar, por violar la Constitución. Hoy mismo, increíble, pero en realidad en el Paraguay se está discutiendo si el presidente Cartes y el expresidente Nicanor van a ser o no candidatos a senadores, cuando que la Constitución es clara, categórica, contundente, fuera de debate, de discusión, nadie, pero acá se discute. Y es muy posible, no podemos descartar que la institucionalidad resuelva en contra de la Constitución. Por eso digo, el gran salto, y lo vamos a hacer nosotros desde la Alianza porque confiamos en la victoria del Paraguay y de la construcción de la democracia y del futuro del Paraguay, es precisamente lograr la cultura y la vigencia de la institucionalidad. Y eso significa transitar el camino de la Constitución y el camino de la ley. Siempre, siempre, aunque no nos convenga, siempre. No solamente invocar la Constitución y la ley cuando nos beneficia, siempre. Ese es el gran salto. Porque después viene la corrupción, que es una de las tragedias, es una de las... Y bueno, resulta ser que la corrupción está vinculada con nuestra institucionalidad, con un poder judicial sometido, con un poder judicial corrupto, absolutamente destruido por la corrupción. Y esa lucha contra la corrupción requiere voluntades del poder y requiere un poder judicial capaz de combatir la impunidad. Así es que creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Y eso está desde luego fuertemente vinculado
con el problema que tenemos de la pobreza. Han dicho, y creo que es un tema que nos representa muy bien, dice, muchas veces tenemos países con muchos recursos, pero al mismo tiempo muchos pobres. Esa es la realidad del Paraguay, inmensamente rico. Muchos recursos, sin embargo, también muy desigual, mucha pobreza. Por eso decimos nosotros, y decía muy bien Desiré, de que el tema de la energía es un tema central para el Paraguay. De recursos importantes que hacen al desarrollo, que no lo estamos aprovechando por políticas y por un modelo que simplemente ha pensado en la energía como un elemento de desarrollo para Argentina o para Brasil, en las dos hidroeléctricas donde nosotros somos exactamente dueños del 50%. Nunca pensamos en este recurso tan importante. Tenemos la gran contradicción de ser el país campeón mundial en energía por habitante. Nadie nos supera en la cantidad de energía por habitante. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros esa energía no la estamos utilizando para nuestro desarrollo en nuestro país. Ni siquiera lo estamos utilizando como un factor de justicia social, porque tenemos la energía más cara. Los que menos tienen pagan la energía más cara del mundo en nuestro país. Y eso lo tenemos que cambiar. Entonces, yo creo que en este desafío que tenemos para el 22 de abril, decir en primer lugar que esta es una alianza sincera, una alianza fuerte, construida sobre el entendimiento en el proyecto del Paraguay que queremos, sobre la gran demanda ciudadana de cambios sobre temas centrales como es la justicia, como es la corrupción. No podemos pensar en un Paraguay del futuro con los niveles de corrupción escandalosos que tenemos, con una política que atienda la gran desigualdad, una política que esté direccionada a poder corregir la gran desigualdad social en un país inmensamente rico. Nosotros venimos diciendo que toda esta campaña que se habla de cómo será posible que nos vamos a entender. Anoche nada más me decían, pero qué bárbaro, me comentan de que hay problemas con el Frente Guazú. Me decía Fernando Lugo, le digo, pero si querés te paso con Fernando Lugo, yo estoy sentado acá al lado con Fernando Lugo. ¿Por qué no le preguntas? Entonces, hay toda una campaña de generar temor, que forma parte de un elemento de campaña política. Sabemos que el temor es muy fuerte en las campañas electorales. Y nosotros le respondemos a ellos que contra toda esa campaña de temor infundado que se pretende instalar, creo que nosotros tenemos la otra gran fuerza que define las elecciones, que es la esperanza. Nosotros estamos construyendo esperanza, porque estamos llegando a la gente, estamos escuchando a la gente, estamos escuchando al ciudadano en su necesidad, en su dolor y sobre todo en su esperanza. Y estamos comprometidos con todo ese gran desafío que tenemos con la gente y con esta oportunidad única, porque primera vez en nuestra historia en que las cosas se presentan con una claridad extraordinaria. El continuismo que representa el modelo del proyecto de gobierno y la alianza que representa el cambio. Nosotros claramente representamos el cambio de un modelo de más de 70 años. Entonces digo, ¿por qué tan claro? Y porque la gente que está conforme, satisfecho con este Paraguay, con esta corrupción, con esta, con estos niveles de desigualdad social, con un Paraguay sin una institucionalidad, sin seguridad jurídica, sin seguridad física, Paraguay con tantas dificultades como esta, bueno, votarán al continuismo, sin duda alguna. Y la gran mayoría, que yo estoy convencido, estamos
mejor dicho, en quienes creemos en el cambio y apostamos al cambio, que somos toda esta gran alianza que hemos construido, vamos a apoyar la alianza a ganar. Así es que estoy seguro que el 22 de abril vamos a dar un gran paso, vamos a ganar, ganar para cambiar. Y a partir del 15 de agosto vamos a construir un Paraguay más justo, Paraguay más solidario, un Paraguay donde todos podamos llevar una vida digna y, como digo siempre, encontrar en nuestra patria, en nuestra tierra, la felicidad con nuestra familia. En eso estamos y estoy seguro que todos juntos lo van a lograr. Muchas gracias.